5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Se acabó la canción. ¿Qué onda, señorita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Oli, ¿cómo te va? ¿Lista para la clase? Estaba terminando de sacar unos pasitos de Fernando Sosa. La segunda parte de la secuencia del lunes. Y por supuesto lo vamos a juntar. Exacto. Y lo vamos a juntar con lo de la clase de lunes, lo de hoy y lo de lunes. Y ahí con alguna cosita intermedia. ¿Está lista? Yes. ¿Es diferente tu cuarto que el otro día? Sí. Estoy en otro lugar. Ok, vale. Pues saludos a donde quiera que estés. Vamos a comenzar, chicos, de una vez. Le damos crán a la crán. Calentamiento, como siempre. Y vamos a ver. Calentamos un poquito. 5, 6, 7. Es en uno hoy, por lo tanto es mano derecha, hombro izquierdo. Mano izquierda, hombro derecho. 5, 6, 7. Eso es lo más importante, cómo se ve el básico a la hora de hacer nuestros pasitos. 1. Mano opuesta, mira. Mano opuesta, mano opuesta. Tratando de llevar el hombro hacia adelante. Hacia adelante. Adelante, adelante. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voy a pisar cada vez que muevo mi hombro. Izquierdo, derecho. Lo voy a hacer de ladito para que lo veas. 1, 3, 5, 7. Si relajo mis bracitos. 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5. Vamos a pisar hacia atrás, hacia atrás. Pa, pa. Vamos adelante, adelante. 1, hacia atrás. Pa, pum. Machín. Cha, 1, 3. Ahora, círculo, mira. 5, 6, 7. Siempre el hombro opuesto. Pa, pa. Sigue, sigue, sigue. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Lo tienes? Pum, pa, pa, pa. El brazo se va hacia abajo y hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1. Ahora pisando. 5, 6, 7. Empujo hacia el lado y hacia adelante. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Hacemos el básico. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6. Bracitos, chicas. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2. Esto se repite en el Susie Q, en los laterales, por ejemplo, laterales. Ka, ka, pa, pa. Siempre estoy moviendo los hombros. Por lo tanto, los brazos siempre están relajaditos. Y, 1, 2, paso básico. Pa. Te duele, ¿no? Cansa. Susie Q. Pa. Relájalo, relájalo. Paso básico. Eso, vamos a hacerlo despacito, de nuevo, en mi lugar, despacio. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Ahora empujo, mira, estoy haciendo el 8. Cha, 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 cha. 5, 6, 7. 1, 3. Pa, pa. 1. Lo hacemos a la velocidad del básico. Cha, cha, y. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Exacto. Lento. Adelante. Tum, pa, tum, pa. Atrás. Pum, pa, pum, pa, pum, pa. Adelante. Atrás. Básico. Y 5, 6, 7. Vamos. Vuelta derecha. 1,
Eso, allá. Para los chicos, manos en puño. No apretado, solo relajado un poquito. ¿Sale? Chicas, se pueden abrazar aquí, mira. Y desenrollar los bracitos. Lo puedo hacer arriba. Vuelta derecha. 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Vuelta izquierda. 1, 2, 3. Se disculpen. Paso va, 5. Susie Q, venga. Hacemos ganchos adelante, lento. 1, 3. Va básico. Perfecto. Una vez más, ganchos adelante. Lo mismo de los hombros. Básico. 1, 5, 6, 7. Una vez más. Pam, pam, pam. Pam. Excelente. ¿Qué sucede con la cuestión de los hombros? Sucede con los hombros que a veces los sobrepensamos demasiado. Cuando los sobrepensamos, es que entonces empieza a pasar esto, ¿no? Que se mueve el hombro con el brazo. Entonces, sean conscientes de que es el opuesto. ¿Sí? Mi hombro está adelante, es con mi brazo opuesto. Acá. Ahí. ¿Sí? Porque si de repente te ves en el espejo y estás acá, quiere decir que no están disociando el hombro y el codo. Piensa que tu codo y tu hombro son dos puntos opuestos que tienen que ir en direcciones diferentes para que el movimiento sea natural. Pensamos en caminar, por ejemplo. Cuando caminamos, cuando caminemos, lo que hacemos cuando caminamos es básicamente eso. Si yo camino, ¿sí? Lo voy a hacer para que lo veas. Si yo me detengo a la hora de que estoy caminando, lo que está pasando es que estoy yendo con la pierna opuesta, mi pierna derecha, mi mano izquierda adelante. ¿Sí? ¿Y mi hombro? ¿Cuál es el que está adelante? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Estoy así? No, ¿verdad? Estoy así. Entonces, mi cuerpo lo está haciendo de manera automática. Lo que estoy haciendo al bailar salsa solo es acentuar eso, haciendo los movimientos complementarios. ¿Sí? Es un equilibrio que nuestro cuerpo busca de manera automática, pero cuando lo pensamos de más, es cuando empezamos a hacer esto. ¿Y qué pasa? Me ves aquí al frente y de repente ves que estoy así. Si tú ves esto, si lo ves de frente, ¿cuál brazo pensarías que está adelante? ¿Mi mano izquierda o mi mano derecha? La mayoría se va con la finta y piensa que es esta la que está adelante. La que tengo aquí parece que es la que está adelante. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está ahí, ¿no? Pero si lo ves de lado, te vas a dar cuenta dónde está ese brazo. Está atrás. Entonces, ser muy conscientes de que cuando llevo este hombro delante, el derecho, mi codo derecho está atrás y al revés. ¿Sí? Me estoy apoyando de mis codos para crear el movimiento de los hombros. Y en realidad, más que mover los hombros, estoy girando todo mi torso de un lado al otro. Se puede ver un poquito mecánico al principio, pero la idea es que vaya fluyendo. Por eso le agrego el otro movimiento de rotación. Lo empujo hacia adelante y luego lo jalo. Lo empujo hacia adelante y lo jalo. Giro, volteo, giro, volteo, giro, volteo. Entonces ya empieza a verse más fluido. Ya no se ve como sino fluye. ¿Sí? Pero entiendan que el codo correspondiente al hombro va atrás. Atrás, atrás, atrás. Y es de ahí donde empiezan a salir los bracitos. Muy bien. Vamos a la secuencia del señor Fernando Sosa. Empezamos con la segunda parte. Vamos a empezar con un paso básico. Y vamos a empezar haciendo el movimiento del cross que hicimos la clase pasada. Voy a empezar con la segunda parte, haciendo un cross. Piso 1, me volteo en 2, 3, piso ahí 5 y avanzo 6, 7. Y lo repito. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora voy a hacer 1, 2, 1 y 2. 1 y 2, 3. Y voy a girar en 5, 6, 7. 7. Y voy a quedar de este lado. Y estando ahí, voy a caer sobre el izquierdo en 1, con la pierna derecha atrás. Exacto. Ojo que la velocidad de esto es 1 y 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Quedo ligeramente en este sentido. No es necesario que quedamos de frente al espejo. Queremos darle un poquito de juego a la figura. ¿Sí me sigues? Venga, paso básico. Hacemos
1, 2, vamos al cross. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 del otro lado. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1 y 2, 3, 5, 6, 7. Mi peso va a quedar en la derecha, voy a tratar de transportarlo a la izquierda y hacer 1. Ahora, eso sería mi básico en esa diagonal, ¿no? 1, 2, 3. Pero, solo va a ser el 1. 1, porque este derecho lo voy a llevar en 2 hacia la diagonal. Y voy a quedar en 3. Saca las manos de los bolsillos, cabrón. Ahí está. Estar aquí es como abierta la posición para recibir la información. Muy importante la postura. ¿Estamos aquí? Posición abierta, siempre. En la vida. Hacemos 1, diagonal, 2, 3. Y termino mi básico en una media cajita. 5, 6, 7. Y aquí, 8. Ahí voy a crecer y voy a levantar mis brazos un poco para hacer esa pose. Estamos acá y hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Y quedo ahí con un pequeño, no es relevé, lo que hago es que estiro mis rodillas en 7, 8. Y tengo una pequeña pausa aquí en el 8, que solo fue 8, para ir a lo que sigue. ¿Vale? Lo hacemos del inicio, chicos. Ahorita les muestro el videito para que vean cómo debe ser. 1, 2, 3, el cross, dos veces. 1, 2, 3, 5. Mueve tu cuerpecito. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1 y 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Utiliza tu cadera. ¡Tum! Quedo acá. 7, 8. Y ahí me volteo. Entonces viene desde la pompa el movimiento. Ta, ta, su. Y me volteo, ¿vale? Desde el inicio, chicos, paso básico, hacemos. Si quieres complicar la primera parte, puedes hacer un cross con vuelta en cualquiera de las dos variantes. Ah, no, esta aquí sería una vueltecita de más aquí. 6, 7, y luego 1, 2, exacto, 3, y 5, 6, 7. Y vamos, 1, y 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Quedo acá, y vamos a la siguiente parte. El pasito del mambo que empieza con los talones, como el bolero. Talón 1, talón 2, atrás 3 y piso hay 4. Repito, esta es la parte más difícil. 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. En ese 4 voy a agarrar vuelo. Mis brazos van a ir hacia atrás. Voy a agarrar vuelo porque voy a elevarme haciendo 5, 6 y atrás 7, 8. Esos mismos talones que hice adelante, los voy a hacer mientras me desplazo y giro hacia mi lado izquierdo. Voy a hacer solo los movimientos de pies. Talón, talón, atrás, avanzo, talón, talón, atrás, atrás. ¿Sí? Solo los pies. Estoy en 7, 8. Hice talón, talón, atrás, avanzo, talón, talón, atrás, atrás. Exacto. Otra vez. En cuentas, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a llevarlo un poquito más atrás en 8 y voy a puntear en 1 para volver a hacerlo. 2, 3, 4, lo mismo. 5 y repito la operación. 6. Hasta allá. El 7 no va a ser talón de nuevo, va a ser pisando en dirección hacia el fondo. 7 y ahí voy a puntear el izquierdo jalándolo hacia atrás en 8 para salir al básico. ¿Sí? Está un poco confuso, Fernando Sosa Style. Lo voy a hacer solo para que lo veas. Checa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. ¿Sí? Eso fue lo que me costó un poco de trabajo sacar, evidentemente. Lo hacemos lento. Hacemos el talón. Talón 1, talón 2, 3, avanzo 4. Y repito. Talón 5, talón 6, atrás 7, atrás 8, punteo en 1. Y vuelvo a empezar este movimiento de los talones. 2, 3, atrás 4, avanzo el 5 y vuelvo a hacer talón en 6, un bolerito. Piso 7, punteo el 8 y básico 1, 2, 3. Vamos a intentar hacerlo desde 5, 6, 7, 8. Y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 2, 3, avanzo, 5, 6, 7, 8 y 1. La jugada es que cada vez que yo llevo hacia atrás el izquierdo y avanzo con el derecho, es donde voy a preparar para elevar mis brazos, ¿sí?
Lo repito y hago esto. Pam, pam. O sea, hay un movimiento donde me elevo y mis brazos van hacia arriba, círculos hacia afuera. Del centro hacia afuera. ¿Vale? Ya sabes, dramatismo estilo Sosa. Entonces, toda esta parte. Esta es la parte, es todo lo que vamos a hacer de la primera parte del día de hoy. Básico. Uno, dos, tres. Ahora, esto es para que lo disfrutes. Vamos al cross. Un, dos, tres, cinco, seis. Puedes girar ahí o puedes girar después. Y cinco, seis, siete. Un, y dos, tres, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres. ¿Se alcanza a ver ahí? Creo que me alejo mucho. Voy a hacerlo más cerca. Perfecto. Está confuso esa parte, ¿no? Porque es además cuenta completa. Y aparentemente aquí cambiamos a tiempo de dos. Como le hicimos la clase pasada. Vamos a hacer otra vez. Desde el inicio. Nos va a cuadrar esto y lo hacemos con la segunda parte. Básico. Uno, dos y nos vamos. Disfruta esta parte. Se disienta, está suave. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 y 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, y 5, 6, básico. Una vez más, lo haré un poquito más pequeño. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1 y 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Si no lo cuento mientras lo hago, me hago volar hasta cabrón. Pregunta, señorita. ¿No? ¿Ya lo tienes? Puta, mejor que yo porque me hago bolas mientras lo cuento. Ajá. Después del punteo, vuelvo a hacer talón, talón, atrás, avanzo, talón, talón. Nada más que el último ya no es talón. Vamos a entrar esa última parte porque si no voy a hacer bolas. Hacemos el 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y avanzo, 5, 6, 7, 8 y punteo. Y repito. 3, 4, avanzo, 6, 7, 8 y 1, 2, awech. Bien allá, señorita, bien ahí, hermano Luis. Sí está, así me dio. Por eso viste que estaba yo aquí. ¿Qué pedo? Vamos a verlo. Vamos con esto, mira, despacito. Bajamos un pelito la velocidad. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Mira esto. 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¡Wii! 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 Ahí va. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 3. 5, 6, 7. 1. ¡Vámonos! 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1 y 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1. Mi cerebro está al 100% en ese momento. ¡Está cabrón! Pa, pa, pa. ¡Boom! 5, 6, 7. ¡Vámonos! 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1 y 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi uno salió chingón, mi uno me salió chingón. 1, 2, 3. Está cabrón.
Este movimiento está difícil, el de allá. Lo hacemos una vez más. 5, 6, vámonos. Pum, zoom. 6, 7. Pa, ta, ta. 6, 7. 1 y 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3. 6, 7, 8. 1. Eso allá. Para que no quede mucha duda de que estamos muy atrás, cuando hacemos este de acá. El de acá. Punteamos. Vamos a hacer una vuelta adelante. 1, 2, 3 y básico. Y llegar a nuestro lugar final, ¿sí? Porque quedamos muy atrás. Sobre todo yo que no me veo aquí en la cámara. ¿No? Pa, 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 pa. ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Tum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Zum! ¡Cha, cha, cha, cha! 6, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y ¡pum! ¿Sí? Así regresamos a nuestra posición. Haciendo esa vuelta de aquí. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Listo? ¡Vámonos! Acá, acá, acá. Pa, pa, cha. Bum, 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 pa. Pa. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. También podríamos hacer algo así. O algo así. Ahorita lo complicamos con eso. ¿Preparados? Muévete siempre, siempre. ¡Vámonos! Pa. Cha, cha. Pum, pum, pum. Pa. Y sa. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, cha, 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 cha. 1. Perfecto. Susie Q. Pa. Doble. Aquí un intro. Un intermedio allá. Pa. Pa. Básico. Perfecto. Todo. ¡Vámonos! Tú. Sa. Boom. Ha. Woo. Cha, 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 cha. Pa. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Susie Q. Pa, pa. Doble. 1 y 3 y 5 y 7. 1 y 3 y 5, 6, 7. Y ya nos vamos a la clase pasada. Este de aquí. ¿Recuerdas? ¿Sí? Lo vamos a repasar, no te preocupes. Cuidado, no te vayas a caer. Bien, muchachos. Es... No quiero sonar mamón a lo que voy a decir, pero es el primer paso en mucho tiempo que me hace pensar en lo que estoy haciendo mientras lo hago. Esta combinación de ahorita, esa combinación de ahorita de Maestro Fernando Sosa, es de las pocas cosas que he hecho últimamente que siento que si no estoy 100% en el momento, mientras lo hago, me voy a perder. ¿Ya sabes? Y está padre sentirse así. Hace mucho que no lo sentía. Está interesante. Cuando se sientan así, no lo vean como algo malo. Es al contrario, estamos forzando el aprendizaje. Estamos ahí forzando nuestro cuerpo a entender cómo funciona. Ah, está chido. Entonces, esto es. Vamos a contarlo para estar seguros. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3 y 5, 6 y el Susie Q. Vamos a hacerlo directo sin el básico para que tengamos un nivel de complejidad más alto. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. A ver aquí, vamos a complicar esto. 1, 2, 3 y por atrás.
5, 6, 7. Y aquí nos vamos al otro. Entonces el doble va a ser primero por adelante. 1, 2, 3, por adelante. 6, 7 y 1, 2, 3. Y por detrás. ¿Sí? Dice 1, 2, 3 y por atrás. Lo puede hacer así o lo puede hacer hasta como te acomode. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. A mí me acomoda más girar desde el 5. 1, 2, 3, reboto. Y hago 5, 6, 7. ¿Sí? Como te quede más cómodo. Lo ideal es que en 7 quedes cruzando, porque fue un padeure. Y aquí nos vamos al que hicimos la clase pasada. Cruzamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Hacíamos el spiral, espiral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Luego hacíamos 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Y al final hacíamos talón, talón, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego, es que luego hacíamos este de aquí. No, hacíamos el cross otra vez. 5, 6, 7. Y al final del cross lo hacíamos 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 5, 6, 7. ¿Te acuerdas? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Hicimos el último que fue 8, 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Y vamos a hacer, ¿cómo podemos llegar a esa misma posición? No. 1, 2, 3, no. Nos vamos a morir ahí haciendo tantos giros, olvídalo. Sencillo. Lo hacemos acá, ¿cómo lo terminamos? 4, 5, 6, 7. Y para finalizar, para no irnos directamente al susiguiente, al crossbody lead otra vez, voy a cruzar el 1 otra vez. 1 y voy a preparar en 2, 3. Y ahí nos vamos. 5, 6, 7. Para finalizar igual que la clase pasada. Para lograr eso, primero tengo que cruzar y preparar en el 2 y girar en el 3. 1, 2, 3, 5, exactamente. Bien allá. Practiquen mucho su spot. Eso ahí, ese es poder allá, exactamente. Ahí. Zoom, 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 zoom. Ok, vamos a hacerlo todo lo de la segunda parte. Empezando con el Susie Q que va primero. Hacemos Susie Q, Susie Q. Por delante el doble, 5, 6, 7. Por atrás, 2, 3 y 5, 6, 7. Y ahora, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3 y 5, 6, espiral, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, pum y 5, 6, 7, talón, 2, 3, 4, talón, punta, piso, puta va a estar cabrón, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah no está bien, 7 y lo vamos al otro, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y básico. Pensé que caía en 8. Si caía en 8 iba a estar imposible. Que hubiéramos hecho 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Entonces, lo bueno es que no hay chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego 1, 2. ¿Listo? Exacto. Básico. 1, 2, 3. Nos vamos. 6, 7. Y cross body lead. Y 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7 y 1 y 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y vuelta, 1, 2, 3, 5 y el Susie Q y 1, 2, 3, 5, 6, 7, doble, 1, 3, 5, 6, 7, reboto por atrás y 5, 6, el nuevo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 5, 6, 7, espiral, punteo en el 8 y 1, 2, pum, cha, 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 1, 2, 3, 4, 5, punta, piso y cruzo 2, 3 y 5, 6, 7 y básico, ándale, ah, ¿listo?
La complicación aquí es que no va a haber básicos tampoco entre cosa y cosa. No hay tiempo de pensar en lo que va. Vámonos con música, chicos. Esta no. Despacito. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, tres. Cinco, seis, siete. Go. Pum, pum. Cha, cha. Tum, ca. Cha, cha, cha. Pum. Pa, pa, pa. Tum, pum. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres. Seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, tres. Seis, siete. Un, tres. Cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, pum. Y un, dos, tres. Hice los dos talones seguidos. Un, dos. Uno, otro. Cha, cha. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Falta algo? ¿No hice eso? Según yo lo hice. Entonces, pa, 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 ¿no? ¿Sí? Vamos allá, todo. Cross. Tu, 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 pa. 6, 7, 2, 3. Pum. Pum, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pum. Pa. Y 1, 2, 3. 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Por atrás. Ka, ka, ka. Ka, ka. Pum. Pa, pa. Espiral. Pa. 6, 7. Pum. Pum. Pa, pa. Y. Pa, pa, pa. Velo. Es sin pausa, sonso. Cha, 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 cha. Y un. Yo también me confundo. Todos nos confundimos. ¿Listos? Básico. Pum. Vámonos. Pum. Cha. Pum. Pum. Pa, 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 pa. Ha. Pum. Dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, tres. Seis, siete. Un, tres. Cinco, seis, siete. Pum. Tres. Seis, siete. Un, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, tres. Pa, pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa, pa, pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. ¡Vámonos! Pa, 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 pa. Pum, sa, cha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, y 5, 6, 7. Y básico. Excelente, chicos. Vamos a hacer una última un poquito más rápida. Yo, aunque también me confundo, ese paso me está rompiendo la madre. Estoy así. No lo voy a cagar, no lo voy a cagar, no lo voy a cagar. Está bien. Y lo de aquí.
Allá. En ese momento mi cerebro está out. Bueno, igual llevo dando clase todo el día, ¿no? Se entiende. Bien, vamos a la última, chicos. Abusados. Un poquito más de velocidad. Un poquito más de velocidad. Sin tu piel y sin tus labios, para mí son algo más que un cruel agravio. Hey. Solo pido pasar más tiempo contigo y que al menos el deseo sea el mismo. Básico. Tú me diste algo que nadie me daba. Susie Q. Las noches más frías me acompañaba. Vamos, China, a disfrutar la noche entera con la salsa por ¡alto! Bandera. Vamos a bailar. ¡Vámonos! Vivir lo que nos queda sin reproche. Cha, 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 cha. Vamos a vivir. Fingiendo ser feliz por esta noche. Cha. Pa. Pum, pa, pam. Y, oye mi negra, doble, vamos a rumbear, sa, la noche entera, pa, vente conmigo, papá, que este baile va a empezar a mi manera, sa, pa, chum, pa, chum, pa, quédate aquí, fundamos nuestro cuerpo, 5, 6, 7, un suspiro. ¡Vámonos! Yo soy feliz ahora que te tengo aquí conmigo. Pa, pa, pa. Pum. Vamos a bailar. Pum. Zoom. Vivir lo que nos queda sin reproche. Hey. Doble. Vamos a vivir. Por atrás. Fingiendo ser feliz por esta noche. Va. Y vacilar. 5, 6, 7 y. Va. Apretadito. Sa. Seguir el tiempo y el compás. Ya que esto se va a terminar. 5, 6, 7. Y ante el comienzo del final. Vamos a disfrutar. Alto. Tú y yo. Y. Vamos. ¡Vámonos! Pum, 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 pa, hum, pa, sa, ta, vamos hum, a vivir, hum, fingiendo ser feliz por esta noche. Pa, venga. Vamos a bailar. Oye, negra, tú estás sabroso por esta noche. Esto es puro gozo. Vamos a bailar. Pero cuando digo. Ni mandado a hacer, muchachos. ¡Uf! Puta, ni que yo lo hubiera pensado así de vamos a terminar con el remate final, las vueltas. Como dicen aquí, ni mandado a hacer. No manches, estuvo bueno eso. Complicado, pero valió la pena, estuvo interesante. ¿Salió? Yo te vi con todo ahí, dándole todo. ¿Cómo te sentiste? Mi cabeza está puta. ¿Tú cómo estás, Neftalí? ¿Sí? ¿Tu cerebro igual estaba así, dando todo lo que da o te salió más fácil que a nosotros? ¿Tú estabas así fácil, Ingesu? Solo no usé las manos. Ah, puta madre, te coordina eso, ¿verdad? Nada, está bien. A ver, si se facilita hacerlo así, está perfecto. La idea era crear esa sensación de, ya sabes, como de apertura. Vamos a ver el video, mira.
A ver cómo te lo pongo. ¿Es acá? Estás ahí. Aguanta. Sí, ahí te ves tú. Aquí está. Voy a poner este lado para que lo veas. Es aquí, mira. Eso ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos. Ahí está, mira. Pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. ¿Viste los brazos? ¿Cómo se va ahí? ¿Cómo? Va de nuevo. Pam. Arriba. Esa es la idea. Bueno, más o menos, ¿no? Esa es la intención. Digo, para que vean, una cosa es verlo de mí y otra cosa es verlo del maestro Fernando Sosa, por supuesto. Ya tiene una referencia más clara. Señorita, un gustazo tenerte por aquí, mi hermano. Un placer tenerte por acá. Está Luis por allá, ¿sí lo ves? Ahí está él. Luis Meyer. Es Meyer, ¿no? Pues un gustazo. Nos vemos el día lunes para la siguiente clase. Nuevo mes, nueva mensualidad, nuevos pasitos. Vamos a darle durísimo con los pasos de individual. Meteré de repente, si tienes alguna sugerencia, ya sea de Fernando Sosa, de Denny y ¿cómo se llama? Bueno, todos los de Open Break y todos ellos. Vale mucho la pena porque siempre hay mucho que aprender. ¿Sale? Besito, cuídate mucho, no te mueras de calor. Pon tu ventilador ahí. Ya sé, igual acá estamos. Un abrazote, corazón. Saludos hasta Cozumel. Pórtese bien y si no, invita. Besitos. Bye bye.